A ver, una sonrisita, ¿qué tal está la comida, hermano comuneros? Ahora sí. Por eso me he terminado rapidito. Ahí está. Siempre hemos cocinado suficiente, ¿eh? No se preocupen. Ahí está el señor Richard Lapa, la subalterna, todos los comuneros en general, ¿no? Degustando nuestro almuerzo en nuestro quinto día de faena comunal aquí en el distrito de Chongosalto. Ahí están las ricas truchas donadas por el candidato a la gestión alcaldía. Va a traer. Don Richard Lapa. También están llegando nuestros trabajadores del municipio. Aquí están todos nuestros hermanas, hermanos comuneros de nuestro pueblo Chongosalto, disfrutando del almuerzo. Aquí están los jóvenes chongosaltinos. Nuestros futuros. La camioneta está. Una sonrisita aquí para la cámara, a ver, para un recuerdo, por poner la primera piedra de nuestro jardín de infancia Guatahuasi. Allá sin breves ha sido inaugurado esto por el teniente alcalde, por el juez, por el subprefecto de nuestro pueblo. Aquí están los materiales listos para la obra municipal. Los ladrillos, los agregados. Menos el ratón. Primera vez te había reconocido. El ratón. Que había sido. Pero oye, en el carro se había derramado la puerta. Pero Martín estaba con estos bolsos de cemento. Manta no me clava el trabajo. Ya, tú estás pasando. Chita no mate, no vas a ser la vuelta. Mata a ti, te pescaré, que son con ganas. Bonito, fíjate. Sí, ahora una vuelta. Pues. Ojalá.
faena comunal. 5 días de trabajo. Aquí en Chomosalto. Nuestra obra de agostofaena. Cerco perimétrico del jardín de infancia. Guatahuasi, Barrio Alto. A gatito con el... ¡Ah, lo bonito, mi carretera! Gracias.
Esta es nuestra obra comunal del Barrio Alto, nuestro agosto, Faina. Hoy día 24 de agosto. Thank you.
el balde, si sí, me estaba, pues. Yo que con yo lo único a él. Thank you.
Muchas gracias por el, por su cariño, por su aprecio aquí a su agente de Cuartel Santa Cruz, mamita, mamita, señores comuneros. Mi gratitud es inmenso. Y hay que servirnos esta media cajita de cerveza para podernos aplacar este intenso calor en este pueblo de Chongosalto. Y hay que servirnos, mamis. Chinito, sírvele, papi. No, si ella se ha quedado allá arriba. Ahí encontrarnos allá, ha dicho, allá. ¿De qué tiempo? ¿Se van a andar? ¿A qué hora era? ¿Quieres manejarlo? La coordinación. A ver cómo. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Sí, no. 11:40. Ah, listo, te a 12:40 para que ayudes, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es el esfuerzo? Ah, tiene que salir de la montaña. Así ya está. Así tendrá salir después. Sube, ah, porque sube ya tiene que bajar un poco. Porque si mentira, ya no va a poder subir. Claro. Ni una cuadra. Claro, te prego. Tienes que cuchillar. Thank you.
Thank you.
Segundo. Pídele a tu música. Llama a los agentes, a los comuneros de
¿Sabes cómo se apaga? Thank you.
sacrificio. Hoy es el cumplido. Aquí terminan tus obras. Hasta una nueva oportunidad de éxito. Vamos, rompe el zapato. Para sacar la
tenía, ¿no? Te voy a agarrar. Un momento, por favor. Va a tomar el uso de la palabra, señor Adrián Hilario. Atención, atención. Por favor, se llama la atención, por favor. Gracias, Marino, por el espacio. Señor alcalde y su plana de regidores, señor presidente de la comunidad y su plana directiva, señores autoridades de Barrio Alto y Barrio Abajo, comuneros, comuneras del distrito de Chongo Santo, todos en general, visitantes, familias, amigos, sin ninguna excepción, muchas gracias. Como agente del cuartel Santa Cruz, me cabe expresarme algunas palabras de agradecimiento para mi familia, para mis amigos, para todos en general. Gracias por cultivar nuestros usos y costumbres del cumbite. Hoy día, segundo día, estamos celebrando, ¿no? Tal vez nuestra culminación de nuestra obra de agosto fue, ¿no? No estamos en agosto ya, bueno, septiembre fue, ¿no? Gracias a todos en general, muchas gracias. Los voy a llevar presente, los voy a llevar en mi corazón a todos ustedes, comuneras, comuneras, todos han puesto su grano de arena en nuestra obra que hemos culminado. De tal manera, solo me sirve agradecer, me encuentro muy emocionado. Gracias aquí a mi padrino de matrimonio, a mi hijao, a todas mis amistades en general. Muchas gracias por la colaboración.